Hola, buenos días. Espero que estéis bien. Bienvenidos a una sesión más de InnoPayments y ya van unas cuantas a lo largo de estas últimas semanas. Como os decíamos y repetimos cada vez que hacemos una de estas, pues es un evento que hemos dividido en varias sesiones y que bueno, cada mañana durante media hora, 40 minutos, pues intentamos compartir este espacio pues con empresas líderes, con players del entorno del ecosistema de los medios de pago, que nos transmiten un poco su conocimiento y el estado de las cosas, ¿no? En esta ocasión, hoy, tenemos la oportunidad de contar con Onei, la oportunidad de contar con una empresa que, bueno, está en el entorno de los medios de pago también y muy particularmente en el ámbito del pago aplazado, que es uno de los modos de pago, una de las alternativas o una de las funciones de este ecosistema que más está creciendo. Entonces, bueno, pues contamos con Alexander Lima, que es el director de marketing y experiencia de usuario de Onei, que nos va a contar un poco las claves y los casos de éxito relacionados con este pago aplazado, insisto, a cargo de Onei. Alexander, creo que estás por ahí. Pues la mesa es tuya o la pantalla es tuya. Hola, buenos días. Gracias, José Luis. Nada. Y pues buenos días a todos, gracias por estar conectados esta mañana. Os voy a compartir una pequeña presentación y vamos a hablar esta mañana efectivamente de la temática de los pagos aplazados, que veréis que es una solución de pago que está aumentando bastante fuerte, sobre todo aquí en el mercado europeo. Entonces, comparto pantalla con vosotros y empezamos. Vale, entonces me empiezo por presentarme. Soy Alexander Lima, soy el director marketing y experiencia cliente de Onei. Un pequeño slide de introducción para explicarlos y para los que no conozcáis Onei, quiénes somos. Onei es un grupo internacional, un grupo francés internacional que está presente en 12 países en Europa. Y nos dedicamos a soluciones de pagos. Llevamos pues más de 18 años en el mercado español ofreciendo servicios financieros tanto de medios de pago directo como pueden ser tarjetas de crédito, financiación, como pueden ser préstamos personales y también con soluciones de pago aplazado. En España tenemos más de 1 millón de clientes en B2C y trabajamos con muchos retailers aquí en España para ofrecer soluciones que facilitan toda la experiencia de pago de los clientes en las tiendas, tanto físico como e-commerce. Desde el año pasado tenemos un nuevo accionista principal, que es el grupo bancario francés BPCE. Es el cuarto grupo bancario de la zona euro. Y este nuevo accionista pues, nos está acompañando en nuestra estrategia de desarrollo europeo y también nos permite pues, tener más medios para alcanzar nuestro objetivo de ser líder en Europa de los pagos aplazados. Esto para dar un poco el marco general de quién es Onei. Y empezamos con un poco poniendo contexto para que tengamos claro de lo que estamos hablando cuando hablamos de pago aplazado. El pago aplazado básicamente es una compra inmediata que un cliente puede hacer en una tienda, que sea física o online, a través de una tarjeta de pago. Y aquí la diferencia es que el pago aplazado es una solución que viene por encima de la tarjeta de pago, cualquier que sea, una tarjeta de crédito o de débito, y lo que hace es que fragmenta el pago en varias cuotas, por lo cual el cliente compra ahora, pero va devolviendo el dinero en varias cuotas, como un crédito al uso, pero aquí un crédito asignado en tiempo real en el momento de la compra y que se basa sobre la tarjeta de crédito y no sobre el IBAN, que es como se hace una financiación más tradicional, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una solución de pago, no es un medio de pago en sí, porque el medio de pago no deja de ser la tarjeta de crédito que el cliente va a utilizar, pero sí que es una solución que viene por encima y que permite aplazar en varias cuotas. En general, empieza 3 cuotas, pero puede ser 3, 4, 6, 12, depende un poco de,
del producto, del servicio que se propone al cliente. Entonces, el pago aplazado en concreto, la primera solución de pago aplazado salió en Francia en 2008, de la mano de Oney en Francia. En Francia somos líder del mercado con esta solución, con más de 5 millones de clientes. Y en España llevamos 4 años desarrollando esta solución en el mercado y también está creciendo bastante rápido. Y por toda Europa pues, tenemos varios actores que también están ofreciendo este tipo de soluciones. Algunos datos para ilustrar un poco el aumento y el crecimiento de esta solución dentro del mercado de las soluciones de pago que es cada vez más amplio y el cliente tiene cada vez más opciones a la hora de hacer el checkout y de pagar. Aquí son datos del último informe de Worldpay sobre Global Payments y lo que analiza el informe son diferentes zonas geográficas, América, EMEA, Europa, Oriente Medio y África y Asia. Y lo que vemos en lo que nos toca más directamente en la zona en Europa es que lo que ellos llaman compra ahora, paga después, que deja de ser el pago aplazado de que estamos hablando, está subiendo mucho y es la zona geográfica donde más está creciendo y donde más cuota de mercado está teniendo. Mucho más que en Estados Unidos o en Asia. Y lo que vemos en los números es que el informe prevé que se va a triplicar la tasa de penetración de este tipo de solución entre 2018 y 2023 para llegar a una cuota de mercado de 9% de aquí a 2023. Hay que tener en cuenta que estos números es un informe que se ha hecho el año pasado, por lo cual no tenía en cuenta pues la situación actual que estamos viviendo con el COVID, que está acelerando muchísimo todo lo que es e-commerce y que probablemente hará con que estos datos se queden un poco cortos, visto las tendencias de crecimiento que estamos teniendo desde principios de año. El informe también indica que una de las razones por la que el pago aplazado está creciendo tanto es pues, que se adapta bastante a las necesidades que tienen sobre todo las generaciones más jóvenes. Aquí hablan de generación Z y de los millennials, pero es verdad que vemos que la población joven, que también tiene un poder adquisitivo pues, menor, pues son los que más están utilizando este tipo de soluciones porque les permiten llegar a un nivel de compra superior a los que podrían tener con soluciones más tradicionales de pago. Desde ONE también hemos hecho, también el año pasado, un estudio a nivel europeo, bueno, en este caso en 4 países de Europa, Francia, España, Portugal y Polonia. Y aquí también demuestra un poco la misma tendencia. Quiere decir que lo que vemos en los números que podéis ver aquí es que el pago aplazado se está convirtiendo como un atractivo para los consumidores y también como un elemento de diferenciación y de elección del comercio donde los europeos van a comprar. 27% de los españoles declaran que tener el pago aplazado pues hace parte de los criterios de elección de una marca o de un e-commerce frente a los que no lo tienen. Y 50% declaran que un comercio que no tiene una solución de pago aplazado en el checkout pues es una razón para abandonar el proceso de compra o para incluso ser uno de los elementos que permiten decidir entre una o otro e-commerce a la hora de comprar. Y en línea también con el informe de Worldpay, vemos que los jóvenes, aquí 45% de los 18-24 años, ponen el pago aplazado como un elemento de decisión de la marca, de la propia marca. Entonces vemos que se está implementando mucho en la experiencia cliente y el pago aplazado está haciendo cada vez más como uno de los elementos de decisión que los e-commerce tienen que tener en cuenta si quieren pues estar en estas marcas que los consumidores van a elegir porque les ofrecen soluciones más flexibles a la hora de pagar la,
de pagar la compra que están haciendo. Y a pesar de todo esto, lo que vemos aquí son un estudio que ha hecho ONAE aquí en España y vemos que todavía no hay margen de progresión. Solo 39% de los comercios online al día de hoy proponen una solución de pago aplazado, sea la que sea. Entonces vemos que tenemos todavía aquí una margen de crecimiento y sobre todo una pequeña alerta para el mundo del retail y del e-commerce, que es que tienen que ponerse al día sobre estas soluciones si quieren estar alineados con las necesidades que están declarando los consumidores. Aquí vemos que a nivel de sectores, pues tenemos sobre todo hogar, toda la parte del sector del hogar y de electrodomésticos y electrónica, son los primeros que han apostado por incluir una solución de pago aplazado en su oferta de medios de pago, también porque el ticket medio de esos sectores son más altos que otros. Entonces, tenía lógica que tener una solución de flexibilización de pagos pues ayudaría en las ventas, por lo cual son los sectores que desde el principio, desde hace 3-4 años, han apostado por incluir y les está yendo bastante bien. Los demás sectores, pues vemos que algunos todavía no han, se están quedando por detrás y vemos que cada vez más sectores se están aproximando a este tipo de soluciones para incluirlos en su cartera de medios de pago propuestos a los clientes. Pero vemos que nos queda, pues eso, 60% de los e-commerce españoles que todavía no han incluido algún tipo de solución. ¿Y cuáles están siendo las claves de éxito? Pues fundamentalmente tres. La principal, que es la flexibilidad. El consumidor al día de hoy, a la hora de pagar, pues quiere tener alternativas. En España somos el país europeo donde más tipologías de medios de pago se está utilizando. Somos un país pues bastante adelantado en todo lo que es pagos digitales. La penetración de PayPal es mucho más fuerte en España que en otros países. Y somos un país donde nos gusta variar los medios de pago y poder adaptar la manera de cómo vamos a pagar una compra a nuestra situación del momento. Principios de mes, finales de mes, buscamos flexibilidad y buscamos elección y poder elegir cómo pagar en cada momento. La otra clave es la rapidez. Es que aquí estamos hablando de la experiencia del cliente, sobre todo en la parte de e-commerce. Queremos que el proceso sea sencillo, sea rápido, que no haya fricciones, sobre todo en la parte de checkout, que es el momento un poco más delicado del proceso de compra. Y aquí lo importante es que la experiencia sea pues eso, muy fluida, muy rápida, con pocos pasos, poca información adicional pedida, y que todo esto esté perfectamente integrado en todo el proceso de compra del e-commerce para que sea muy natural a la hora de pagar, elegir el método de pago aplazado. Y por supuesto la seguridad es un elemento clave que siempre vuelve en todos los informes, en todas las encuestas que se puede hacer. Los consumidores están siempre preocupados por la seguridad. Entonces es un básico, pero no por eso deja de ser una preocupación importante de los consumidores. Tienen que sentir que todo el proceso es seguro y tienen que tener confianza pues en el partner que está dando la solución y tiene que tener confianza en todo el proceso para que completen el proceso sin preocupaciones. Entonces, esas son un poco las claves y sabemos que en la parte de e-commerce pues estos son claves globales que no necesariamente son únicamente las claves del pago aplazado en e-commerce, pues eso, el cliente es el que manda, tiene que tener la posibilidad de elegir en este caso pues el número de cuotas, por ejemplo, que quiere pagar, porque no siempre voy a estar interesado en pagar en tres veces. Si el importe de mi compra es más alto, pues puntualmente voy a preferir pagar en 10 meses, por ejemplo, y si el importe es más bajo, pues o un mes he cobrado más,
pues lo pagaré en 3 meses. Entonces, puede tener el control, poder tener un proceso muy rápido y sencillo y evidentemente seguro, hará con que los consumidores irán hasta el final del proceso y aumentará también la tasa de adopción de este tipo de servicios. Es un poco lo que estamos notando a nivel europeo. Lo que estamos viendo en España es muy, está muy en línea con lo que se está viendo en otros países. Y aquí no hay gran diferencia a nivel de comportamiento. Sí que hay diferencia a nivel de tasa de penetración del servicio en los diferentes sectores, como lo hemos visto. En países del norte de Europa e incluso de Francia, pues están mucho más avanzados. Esta solución lleva más tiempo en el mercado y los e-commerce pues llevan más tiempo viendo las ventajas que les aporta disponibilizar una solución de pago aplazado a sus clientes. Pues verá que en España, y sobre todo con el incremento del e-commerce que estamos viendo desde el principio del año, impulsado por el COVID, pues también se está desarrollando muy rápido. ONE en concreto tenemos una tasa de crecimiento de más de 70% desde el principio de año en las operaciones que estamos financiando. Y estamos viendo que cada vez más sectores y nuevos sectores que no tenían este tipo de solución, pues se están acercando y lo están implementando. Entonces, el crecimiento que decía el informe de Worldpay de 9% probablemente llegará antes de 2023, y en 2023 lo más probable es que superemos esa cifra un poco también con el aumento muy rápido del e-commerce, sobre todo aquí en España. Pues os quería presentar también un poco en un par de slides nuestra solución de pago aplazado, que se llama 34NE. Es una solución que está diseñada tanto para e-commerce como para tiendas físicas, con un proceso muy similar en cualquier de los dos canales y con un proceso muy sencillo. Tengo un pequeño vídeo para explicarlos y después os comento un poco los resultados. ¿Cuántas veces has querido comprar algo que necesitas y no lo has hecho porque o era demasiado caro o no querías esperar al mes siguiente? Pues a partir de ahora podrás hacerlo gracias a 34NE. 34NE es tu solución de pago a plazos que tanto online como en tiendas físicas te permite pagar tus compras hasta en 12 cuotas. En 3 minutos y sin ningún tipo de papeleo, solo con tu DNI y tu tarjeta bancaria, podrás acceder a una financiación inmediata, cómoda y segura. Selecciona entre los muchos comercios de confianza que trabajan con nosotros. Elige el producto que necesitas. Decide cómo quieres pagarlo. Confirma tus datos. Introduce tu tarjeta y en 3 minutos, listo. Rápido, cómodo y, por supuesto, con total seguridad. ¿A qué estás esperando para comprar aquello que necesitas? ONE, tu libertad financiera. Bueno, que sea un poco lo que os comentaba, también un poco de las claves de éxito. Que son los argumentos principales que están pidiendo los consumidores. Algunos datos: tenemos una tasa de satisfacción muy alta, 8,8, y un NPS de más de 67, lo que es muy alto en el sector en el sector financiero. Y lo que estamos viendo es que este tipo de solución impulsa muchísimo el cajito medio de los e-commerce y también la tasa de conversión que tienen los e-commerce. Y menos abandono de cajito que con otros medios de pago. Entonces, aquí son elementos importantes para cualquier retailer y e-commerce en el mercado. La diferencia principal de una solución de pago aplazado versus una solución de financiación tradicional es la experiencia cliente y la rapidez de todo el proceso. Aquí lo que vemos, bueno, es un poco para ilustrar los diferentes pasos, cómo se hace una financiación hasta ahora, pues o a través de una tarjeta de crédito o a través de la contratación de una póliza, de un crédito asignado a una compra en concreto en tienda, pues son procesos largos que necesitan aportar una serie de documentación. Aquí seguimos pues todas las normas y la legislación en vigor. Y
todo lo que nos pide Banco de España a nivel de análisis del perfil del cliente y de recaudación de información sobre el cliente que está que quiere una financiación. Entonces eso obliga a que los pasos sean mayores y que el número y que la cantidad de información que tenemos que colectar pues sea también mayor, con sobre todo la aportación de la nómina para que podamos hacer un estudio financiero del cliente. Esto con una solución de pago aplazado online pues desaparece, tenemos muchísimo menos pasos, nos basamos en la tarjeta de crédito como soporte. ¿Qué significa eso? Que significa que el banco que ha emitido la tarjeta de crédito pues ya ha hecho parte del trabajo de análisis del perfil del cliente, y eso es lo que justifica que ciertas informaciones ya no se van a pedir al cliente. La otra diferencia también es que a pesar de no pedir documentación o información adicional al cliente en la parte del checkout, no quiere decir que no hacemos internamente un análisis del perfil del cliente. Lo que pasa es que vamos a inyectar en el proceso información externa adicional para tener una foto más completa de quién nos está solicitando una financiación y poder determinar si podemos aceptar o no la financiación en pagos aplazados. Porque como puedes imaginar, todo el trabajo aquí para una financiera es de evaluar bien el nivel de fraude y el nivel de riesgo de las operaciones que está financiando. Aquí lo que hacemos con el pago aplazado es que, a pesar de pedir poca información al cliente, sí que somos capaces de añadir fuentes externas de datos que nos permiten hacer un análisis en tiempo real del perfil del cliente y en tiempo real poder dar la financiación o decir al cliente que no le podemos financiar, pero todo eso se hace en tiempo real dentro del flujo del checkout del e-commerce para que no haya fricciones y que sea todo muy, muy rápido. Entonces, aquí la diferencia, pues podéis ver, de media hora prácticamente para una financiación tradicional con aportación de documentación, pues bajamos a 3 minutos utilizando la información disponible del cliente y añadiendo información externa. Entonces aquí, evidentemente, el cambio de experiencia de usuario es radical y es también lo que está fomentando mucho el aumento de uso de soluciones de pago aplazado. Evidentemente, el pago aplazado aquí tiene sus limitaciones y la limitación sobre todo es el importe de la compra, ¿vale? Para compras o proyectos muy grandes, el pago aplazado pues ya no es suficiente, ¿vale? La información y la tarjeta de crédito ya no son suficientes, ya tendríamos que pasar a una financiación más tradicional. En ONE financiamos hasta 3.000 euros con nuestra solución 3.4ONE, lo que ya cubre bastantes proyectos y bastante nivel de compra en e-commerce. Y os he aportado algunos casos de uso solo para daros también algunos KPIs y algunos ejemplos de cómo se está utilizando el pago aplazado aquí en España. Algunos KPIs por sector. Aquí el sector de mueble y hogar, estamos teniendo una tasa de penetración de 22%, así que vemos que mucho más que la media del mercado. Y estamos viendo incrementos del cajito medio de más de 30% en las compras financiadas con pago aplazado versus las que no utilizan este medio de pago. Entonces vemos que para el e-commerce pues es una fuente de aumento de ingresos con el aumento del cajito medio. Bastante importante. En otro sector, que es la moda y el retail, estamos con tasas de penetraciones inferiores, también porque el importe medio es inferior, por lo cual muchas veces la necesidad de aplazarlo no es tan grande como compras de muebles. Pero vemos que sí, que impulsa muchísimo el cajito medio, multiplicado por 2 o hasta multiplicado por 4 en sectores de moda más de lujo. Entonces vemos que incluso en importes más bajos pues podemos llegar a duplicar el importe del cajito medio ofreciendo una solución al cliente de flexibilización del pago para que pueda comprar más o artículos más caros sin que tenga un impacto directo en su
situación financiera del mes en que está comprando. Y aquí, en la parte digital, no tengo un slide, pero un ejemplo interesante, lo que estamos trabajando con Decathlon aquí en España. Decathlon ha cambiado completamente su modelo. Tenía un modelo de financiación tradicional en tienda, basado en una tarjeta de crédito, y que utilizaban para pues, financiar compras importantes, como puede ser bicis o cintas de coger o este tipo de compras más, más caras. Y aquí pues, estábamos en un proceso tradicional donde el cliente en tienda pasaba media hora a llenar un formulario y aportar documentación para obtener la tarjeta de crédito que le permitiera después financiar su compra. Y lo que han hecho fue cambiar completamente el proceso y han implementado 3-4 Night tanto en la web como en las tiendas. Tenemos un proceso, una experiencia de cliente muy similar tanto en web como en tienda. La diferencia en tienda es que el proceso empieza en el móvil del cliente, del vendedor, perdón, y termina en el móvil del cliente. Y aquí en tienda, un cliente al día de hoy, si vais a Decathlon a comprar una bici, pues podéis elegir vuestra bici con el vendedor de la área de bici y directamente con el vendedor vais a financiar la compra utilizando vuestro móvil. Podéis firmar ahí directamente la operación sin tener que pasar por caja y podéis ir directamente con la bici financiada sin tener que pasar por caja y todo esto en menos de 3 minutos. Así que una experiencia muy, muy sencilla para el vendedor y para el cliente. Muchas veces lo que vemos es que una financiación con un proceso pesado hace con que los vendedores tampoco estén muy a gusto en proponerla al cliente porque saben que van a pasar mucho tiempo con la parte de documentación y van a perder tiempo. Y lo que estamos viendo es que con soluciones mucho más ágiles como esta hace con que los propios vendedores pues la van a proponer mucho más. Entonces se va a conseguir mucho más volumen de financiación y mucho más compras. Y todos salimos ganando. En la parte de web, la tasa de penetración está aumentando bastante y también estamos claramente viendo un aumento de cajito medio en la parte de e-commerce de Decathlon, también muy interesante comparado con lo que tenían antes. Aquí es un ejemplo interesante porque es un ejemplo de implementación del pago aplazado en canales online y en las tiendas físicas. Y vemos que en los dos canales esta solución aporta bastante para cierto tipo de compras. Otro ejemplo que también lo está utilizando en canales físicos es Norauto, los talleres para coches, que también tenían ahí una solución de financiación en tienda que tenían menos de 1% de tasa de penetración porque pues el personal en los talleres no dedicaba tiempo en ofrecer este tipo de soluciones y ahora han pasado a 100% a soluciones de pago aplazado con 3-4 y estamos multiplicando por 10 la tasa de penetración. Electrodomésticos, que también es uno de los sectores con más tasa de penetración de soluciones de pago aplazado, y vemos que estamos entre 15 y 22% de tasa de penetración, también bastante alta, y aquí también con un cajito medio que puede incrementar hasta más 27% comparado con la compra con tarjeta básica. Aquí igual, estamos trabajando con Xiaomi, con Samsung, con Secotec. Secotec llevamos varios años trabajando con ellos y estamos llevando la solución también a varios países donde Secotec está operando y está siendo de gran ayuda para aumentar el cajito medio en la parte de e-commerce y de compra de electrodomésticos. Entonces, esa era un poco la visión de la situación. Tenemos varios actores en el mercado, estoy hablando mucho de 3-4 ONI, pero no somos evidentemente los únicos en el mercado. Hay varias fintechs españolas que están operando en el mercado y también fintechs pues, más grandes, como puede ser Klarna o Afterpay, que también están activas y están empezando a llegar en España también con sus propias soluciones. Entonces veremos
pues probablemente mucha más actividad en la parte de pago aplazado en los próximos años, no solo impulsado por los propios consumidores, sino porque también pues cada vez más actores están proponiendo soluciones para e-commerce. Lo que veremos probablemente un incremento interesante y innovaciones interesantes. Desde ONE lo que estamos haciendo y ya lo hemos sacado este año, es una cuenta asociada a esta solución 34ONE que permitirá al cliente pues guardar todos sus datos, tanto personales como los datos de la tarjeta, y lo que permitirá es comprar en one click en los comercios donde esté implementado. Ya no tendré que volver a poner mi tarjeta y volver a poner mis datos, y eso va a fomentar muchísimo el uso y la recurrencia de uso de este método de pago, a la vez que va a facilitar mucho más y agilizar mucho más toda la parte de experiencia cliente, porque va a funcionar tipo PayPal, pero basado en el crédito, sobre la tarjeta de crédito. Entonces, eso es el tipo de soluciones y de innovación que estamos poniendo en marcha, también para siempre pensando en mejorar la experiencia del cliente y siempre pensando en cómo agilizar y cómo hacer aún más rápido todo este proceso del checkout y todo el proceso y la experiencia de pago. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya resultado interesante. Alexander, tienes una pregunta en el chat, ¿vale? De Javier Rodríguez Romero, que dice que qué porcentaje de aprobación de operaciones tiene ONE en España, si es distinta según los sectores de actividad. Sí, es claramente distinta. Es claramente distinta. Depende tanto del sector, pero también depende del propio e-commerce y del propio posicionamiento del e-commerce. Pues si cogemos el sector de los viajes, por ejemplo, pues no es lo mismo ser un Ryanair que ser un Iberia. Entonces, eso se nota también en las tasas de aprobación que tenemos al final. Eso para dentro del mismo sector, pero evidentemente entre varios sectores, pues entre electrónica y a lo mejor hogar, no vamos a tener la misma tasa de aceptación, aunque nosotros pues llevamos 19 años trabajando con retailers aquí en España, entonces también nos aporta mucha experiencia sobre pues el perfil de los clientes y las tasas y los procesos y tasas de aceptación, y eso no, nos ayuda a tener pues probablemente una de las mejores tasas de aceptación en este servicio de pago aplazado en el mercado, utilizando toda nuestra experiencia que tenemos con los retailers aquí en España. Dice que ¿cuál es el porcentaje de impagados? Preguntan. ¿De impagados? Bueno, ese es otro... es diferente la tasa de aceptación y la tasa de impagados. Y la tasa de impagados, una vez más, es muy variable. Es muy variable y hemos visto además, hemos trabajado con algunos retailers de manera muy, muy fina sobre este tema, porque al principio pues siempre necesitamos un poco de aprendizaje de cómo, del perfil del cliente concreto de un retailer, pero vemos que con el tiempo y con afinando un poco también el proceso de aceptación, también somos capaces de reducir de mitad la tasa de impagado. Y esas son cosas que retailer por retailer nosotros les acompañamos y trabajamos en ese aspecto. No os puedo decir una tasa en concreto porque varía mucho de tanto de un sector como de un retailer de uno a otro. Entonces es un poco complicado dar un porcentaje concreto en esto. Dice Jeff que nos escucha. Nosotros sí que escuchamos, Jeff. No sé, debe ser tu ordenador. Sí que se ha escuchado, yo creo. No sé, por lo menos yo sí te he escuchado perfectamente. Bueno, no sé si hay más preguntas. Muchísimas gracias, Alexandre. Muchísimas gracias a ONE. A vosotros. Por este repaso, por este modelo de financiación que sin duda alguna está llamado a ser uno de los que más se implante en los próximos años, dado que sí, claro. Ya la compra de mercancías de coste elevado es cada vez más habitual en Internet. Hablabas de los electrodomésticos, de pago de viajes, realmente es algo que el consumidor ya está empezando a acostumbrarse a comprar a través de los canales
online y que además permite unificar la experiencia de compra para aquellos retailers que tienen tanto canal de venta online como canal físico. Por tanto, esto siempre es un plus de ventaja para ellos. Mil gracias. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a vosotros. Y bueno, pues nosotros seguimos mañana aquí en InnoPayments a la misma hora.